Muy buenos días, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos. No hemos parado nunca con Elemento Vital, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Y como ustedes saben también, está el concurso más cerca de tu historia. Mientras otros están disfrutando este verano maravilloso en el mar, en las sierras, en los hielos, en el sur, nosotros estamos aquí, no paramos nunca, con mi colega Fernando Romano, a quien le doy los muy buenos días. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer. Hoy es la cuarta semifinal del certamen de agua, energía, ambiente y minería. Quiero recordarte a vos y a todos que ya tenemos finalistas de Neuquén, de Catamarca y de la ciudad de Buenos Aires. Hoy ya tenemos el cuarto, tenemos 5 jóvenes, hay 3 muchachos y 2 señoritas. Vamos a conocer de dónde vienen, ¿eh? Así la gente los va conociendo, sus nombres y apellidos, sus localidades de origen, sus edades. Fernanda Roldán, mi tocaya, locutora de Elemento Vital, ya mismo los presenta. Hoy participan de la cuarta semifinal de San Manuel, partido de Lobería, provincia de Buenos Aires. Está con nosotros Yara Tótaro, que tiene 16 años. De la ciudad autónoma de Buenos Aires va a competir Javier Esteban Veda Balsano, que tiene 18 años. De Las Palmas, provincia de Chaco, está con nosotros Miguel Ángel Enciso, que tiene 16 años. Del Campillo, provincia de Córdoba, va a competir Tomás Matías Pedano, de 16 años. Y de El Arañado, provincia de Córdoba, va a responder Ana Paula Arietti, de 16 años. Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya están re cancheros. Han ganado en la primera instancia, se han hecho acreedores a esta semifinal y es oportuno decir los premios que van a ganar y que van a lograr cada uno de ellos. El ganador de esta mañana, de esta semifinal, el cuarto finalista, se va a llevar una tableta de última generación, igual que la que les voy a mostrar dentro de unos instantes, que les será entregada para tener asistencia perfecta en la gran final. También tendrán muchos libros de muchas editoriales, después quiero nombrarlas con la ayuda de la directora, y un Martín Fierro, con el compromiso que en la final el ganador recite una estrofa de memoria y haga un análisis de la misma. Tengo que presentar al jurado. Así que ustedes, como ya los conocen ustedes, pónganle una sonrisa. Aquí están los 3 integrantes, qué palabra fea, miembros del jurado. En primer término, a la elegantísima ingeniera Laura Bacha, que viene representando al Instituto de Capacitación de la FENTOS. Y allá está mi amiga, María del Carmen Vialba, que siempre está. No está, pero está. Laura, buenos días. ¿Cómo te va? Qué elegante que estás hoy. Vos me haces la competencia, sí, ese look juvenil que nos estamos trayendo. Sí, pero el tuyo es mucho más delicado, más fino. Te haría desfilar, como no, siempre. No, jamás. Yo prometo para la final un poquito algo más serio. Hoy me puse un jean, viste, tipo de rock and roll. Si me ponen el disfraz, me pongo a bailar acá. Bueno, vas a competir con María del Carmen, ya que vino hoy para representar a FENTOS, bailan juntos. ¿Qué te parece? Bueno, si quiere, como no. Laura Bacha, ingeniera. Gracias. Me presento aquí en Elemento Vital a la Secretaría de Minería de la Nación. Es un gran profesional de la minería y además un conspicuo hincha de Vélez Sarsfield, el doctor Carlos Germán. ¿Cómo está, Fernando? Buen día, Jorge. Buen día a los participantes de hoy. Un placer estar Buenos acá días, en esta estancia de semifinal. Muy contento. Es el ingeniero Oscar Medina, hincha de River, profesor en la Facultad de la Secretaría de Energía de la Nación. Oscar. Buen día, Jorge. Buen día. Un placer estar acá nuevamente. Es un gusto que estés aquí. Un gusto. Y un gusto a mí, igualmente. Tendrá la responsabilidad de fiscalizar la competencia la escribana Natalia Soledad Alonso. ¿Cómo estás, Nati? Todo bien, buen día, Fernando. Gracias por estar como siempre. Ya ven ustedes, 14 de febrero del año 2015 y aquí estamos. Estamos para acercarles a cada uno de ustedes un programa distinto en la televisión argentina, que es lo que hoy hace falta, ¿no es así, Fer? Ya lo creo que sí. Okay, vamos a empezar, si te parece, con la cuarta semifinal. Vamos con la primera ronda, ya mismo, ahora mismo, con la señorita
Yara de Azul, Yara Tótaro. Que viene de San Manuel, partido de Lobería, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Yara? Bienvenida. Sí, nos disputamos los periodistas para ver quién inicia. Te doy el pie. Muchas gracias. Vamos con Yara. Yara, contame quién te acompaña hoy. La directora. La directora del colegio. Sí, ah, mira. Y la secretaria Janina Vero. Y la secretaria del colegio. ¿Cuál es la directora? Ahí está la directora. Muchas gracias por estar, a esas autoridades. Pero vamos a agradecer, Yara, ya mismo, con la voz de Fernanda Roldán, la gente que hizo posible que estés acá en Elemento Vital. Agradecemos a la Intendencia de Lobería, encabezada por la profesora Diana Argüello. Fuera de cámara, Yara, me comentabas que naciste en Tandil. Sí. De San Manuel, que es la segunda localidad en importancia en el partido de Lobería, vamos a decir, ¿no? Para más orientación. A ver, vamos a recordar, Yara, acá tengo el apunte que me indica que vos estuviste el 19 de julio aquí en el Evento Vital y ganaste con los temas contaminación del aire, energía eólica, impacto de los proyectos mineros. Y además tuviste una ronda especial sobre Acumar. Bueno, no es poco. Y ganaste tu lugar en la CMI. ¿Preparada entonces? ¿Vamos a empezar? Muy bien. Concentrada, Yara, porque ya están en pantalla las 6 opciones disponibles de la primera ronda. Vos dirás. Elijo la 5. Eligió la 5, Yara, que viene de San Manuel. Partido de Lobería. Pregunta 5. Ahí vemos las posibles respuestas. Son 4 opciones. La primera, entre 5,5 y 8,6. Entre 6,5 y 8,5. Entre 4 y 9. O entre 4,5 y 8. ¿Qué valores de pH debe tener el agua potable para evitar corrosiones? Tenés 30 segundos y ahora tiempo. Entre 6,5 y 8,5. Entre 6,5 y 8,5 se ha jugado y ahora Laura Bacha, usted dirá. La respuesta es correcta, muy bien. Es correcta, las opciones. Qué calor en la ciudad de Buenos Aires. Yo me estoy muriendo de calor y con este saco de lino en cualquier momento va a quedar todo arrugadito como queda el lino por el calor que tengo. Javier Esteban Vela Balsano, amigo cuervo del Ermite, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, gracias por invitarme. Sé que además de tus estudios has participado en la competencia de construcciones, ¿no? Sí, las Olimpiadas Nacionales de Construcciones y Electromecánica. ¿Dónde se hicieron? En Posadas Misiones. ¿En Misiones? ¿Cuándo fue? En la primera semana de noviembre. De noviembre. ¿Y cómo te fue? Salimos cuartos. Salimos, porque es un equipo. Claro, que somos 6 chicos. Ajá. Son 4 de quinto año y 2 de cuarto. Cuarto a nivel nacional. Sí. Un aplauso merece, Muy bien. Javi, ¿cómo te recibieron en el cole? Porque vamos a recordarle al público de todo el país, no lo tengo en la tableta, debería tener la tableta esto, que participaste el 26 de julio del año pasado. Que los temas con los que has ganado este rinconcito, como cada uno de ustedes, son muy estudiosos, fueron contaminación del agua, energía, mareo motriz, potencial minero argentino, más una ronda especial sobre el CONAE. No, Acumar fue. Ah, sobre, mirá vos cómo lo corrige, sobre... Acumar. Bueno, como sabías un montón, como Yara, como Miguel, como Tomás, como Ani, te hiciste acreedor a este lugarcito. ¿Con quién has venido? Con mi abuela... Nieta. ¿Tu abuela es profe? No, es profe. No, sí, pero es una profesora, estuve charlando fuera de cámara, sabe como una profe. Sí. Y ya me has hablado de tu abuela y tu abuela de vos. Sí. Los temas, estos parámetros y procesos de potabilización del agua, energía nuclear, minerales industriales, ¿estudiaste mucho? Sí, ojalá. Bueno, ¿te va a ir bien? Ojalá que sí. A los 5 les va a ir bien en la vida porque tienen el coraje de presentarse frente a las cámaras. Ustedes son ganadores. Bueno, Javi, tu amiga Yara, ¿se conocieron? Ahora. Sí, ahora mientras estábamos. Buena esperando. Relación, todo estupendo, sí. Muy bien, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 6 te ha dejado Yara de Lobería, provincia de Buenos Aires. Vamos con la 1. La 1, Uñate. 1. Veamos qué dice la 1. Probables respuestas: 357 megavatios. 600, 648 o 745. ¿Cuál es la potencia máxima de la central nuclear Atucha 2, recientemente, Javier, inaugurada?
Tienes 30 segundos. La ciudad de Buenos Aires contigo y el cole, el ermite, ni hablar. Tiempo. La respuesta 3, 648. Lamentablemente la respuesta es incorrecta. La correcta es 745. Bueno, no pasó nada, Javi. Son cuatro rondas. Cuatro rondas, ¿no, directora? Cuatro rondas. Cuatro rondas, falta muchísimo. Voy con el señor Miguel Ángel Enciso, de Las Palmas, provincia de Chaco, zona de grandes carnavales, ¿no, Miguel Ángel? Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y cómo son esos carnavales? De la dulzura, por así decirlo. ¿De la dulzura? ¿Así le dicen? Así le dicen. ¿A los del Chaco o a los de Las Palmas? A los de Las Palmas. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué será, no? Sí, porque tenemos el ex ingenio azucarero. Ah, bien. Yo creí que lo hacían por las chicas. Claro, eso pensábamos, ¿no? ¿No? Aparte de la dulzura de la gente, de las mujeres sobre todo. Sí. ¿Y por qué no también? Podríamos agregarlo. ¿Con quién has venido, Miguel Ángel? Con mi madre. Con tu madre, que está por allá, ¿no? A ver si la veo. Ahí está, de rojo la señora. Bueno, Miguel Ángel Enciso, vamos a escuchar a Fernanda Roldán. ¿Hay alguien a quien agradecer? Así es, Fernando. Agradecemos al intendente de Las Palmas, señor Víctor Armela. Que seguramente hizo lo suyo para colaborar en tu llegada, Miguel. ¿Vos ya conocías Buenos Aires de la vez anterior? Sí. ¿O de mucho antes incluso? No, no conocía de la vez anterior. O la vez anterior. Quiero recordar que estuviste el 6 de septiembre, viniste acá y ganaste tu programa porque ha respondido muy bien sobre el reuso de aguas servidas, energía del hidrógeno, los procesos geológicos y una ronda especial sobre los 10 años del Plan Energético Nacional. Todo eso fue lo que te transformó en semifinalista. ¿Preparado, concentrado? Sí. Bien, vamos a las preguntas, menos la 1 y la 5, tenés todas. La 2. La número 2, vamos con la pregunta para Las Palmas, provincia de Chaco. Vas a ver ahí, Miguel Ángel, cuatro juegos, cuatro posibilidades. El primero dice Perú, Chile, Argentina. El segundo dice Perú, Bolivia, Argentina. El tercero, Chile, Bolivia, Argentina. El cuarto, Perú, Chile, Bolivia. La pregunta es, ¿qué países conforman el denominado Triángulo del Litio? Tenés 30 segundos, Miguel Ángel, tiempo. Chile, Bolivia y Argentina. Esa es la respuesta de Miguel Ángel, el doctor Carlos Germán. Y a pesar que se tomó tu tiempo, Miguel Ángel, tu respuesta es correcta. Muy bien, entonces. Atención, cordobeses queridos. Atención, la docta, porque aquí del Campillo, Córdoba, y también del Arañado, Córdoba. Y una parejita. No sé si son pareja. Mirá, son muy colorados. Tomás Matías Perano, Tommy, como le dicen sus seres Tommy, queridos y amigos, igual que mi nieto que es director de cámara y tiene 11 años. Bien, Tommy, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Buenos días, todo bien, por lo menos. ¿Cómo te recibieron en el Campillo Córdoba? De 10 de 10, nos pusimos ahí a ver con mis amigos el programa, así que estamos chochos. Todos contentos. Y bueno, vamos a recordarle al público de todo el país, Tomás, Tommy, Tom, todas las cosas, la forma en que me dirijo hacia mi nieto, que vos has participado en el programa que fue emitido el 11 de octubre. Sí. Te has transformado en semifinalista al resultar ganador en los temas tratamiento de fluentes, el gas natural, minerales metalíferos, más una ronda especial sobre gas no convencional y yacimiento Vaca Muerta. Como sabías un montón, como Miguel, como Ani, como Javi, como y ahora te has hecho acreedor a esto, Sí, hubo dos ganadores, me contaste por ahí. Sí, de Santiago del Estero, Gabriela Galardón también. Iba a venir ahora, pero al final viene el 20. Lo pasan para otro. La semana que viene que va a estar con chicos también compitiendo del Uruguay. Bueno, ¿con quién has venido, Tommy? Con mi hermano. Ah, tu hermano. Tu acompañante. Con tu hermano la vez pasada también, ¿no? Sí, también las dos veces. Vamos a saludarlo, recién acá lo tenemos. ¿Soporta tu hermano algunos monólogos insufribles de este periodista fuera de cámaras? Se ríe y hace muy bien. Bueno, tengo que agradecer, Tommy, a una senadora nacional, ¿sí? Marta Borello. Escuchá muy bien, me escuchá que vos. Agradecemos a la senadora nacional Marta Borello, que ha hecho posible el traslado de Tomás y su acompañante.
Muy bien, gracias, Marta. ¿En qué viniste? ¿En Omnibus? En Omnibus, sí. ¿La gente bien? Sí, excelente. Excelente. ¿Y ahora te alojás dónde? En Hotel Apart y Hotel Spa Congreso. ¿Y de 10 también? Sí, de 10 también. Muy lindo. Bueno, preparado. Tu amigo Miguel, Javi y Ara te han dejado la 3, la 4 y la 6. Ahí está la pregunta que te va a tocar. La opción 3. Tricota. Veamos. 3. Aquí estamos. Floculación, desinfección, coagulación o filtración son las probables respuestas. La pregunta es, ¿cuál de estos procesos ocurre primero en una planta de potabilización de agua? Tommy, tienes 30 segundos. No todo Córdoba, porque está Córdoba dividida. Pero del campillo contigo. Tiempo, hermano. Dosificación de coagulante, floculación. La primera es la coagulación, dosificación de coagulantes. ¿Cuál es entonces? Porque la coagulación. Muy bien, vamos a ver qué dice la profe. Es correcto, muy bien. Correcto. Vamos con la última, que después será la primera participante, que es la segunda dama de esta jornada, Ana Paula Arieti, de El Arañado, provincia de Córdoba, al centro este de la provincia de Córdoba, si no me equivoco. ¿Ahí naciste? Ahí nací. Ahí naciste. Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién viniste? Con mi tía. ¿Tu tía? Profesora del colegio. Ah, tu tía es profesora del colegio. ¿De qué materia se puede saber? Informática. ¿De? Informática. Informática. Bueno, gracias a la tía, entonces, por venir y bancar la parada. Bueno, Anita, te gusta que te digan así, ¿no? Me contaste. ¿Cómo fue el regreso a Córdoba otra vez con el triunfo en la mano? Bien, muy bien. Muchos saludos. Toda la gente del pueblo. Y toda la onda para esto que viene ahora. Sí. ¿Y le hicieron una nota? Bueno, ¿hicieron una nota? El programa de la zona. ¿En un programita? ¿De radio? Sí. No, un programa de televisión. Ah, de televisión. Pasado. Ah, mira qué bien. Del pueblo vecino. Qué bueno, me bueno. Hicieron una nota. O sea que ya estamos con la fama, ¿no? Haciendo fama ahí en el Araniano. Zona que he leído, es una zona, aparte de agrícola ganadera, unos quesos de nivel internacional. Sí. ¿No? No estoy equivocado, estoy acertado. Muy rico. Los quesos del Arañado. Bueno, vamos a recordar rápido, porque nos corre el tiempo, que estuviste, Anita, el día 18 de octubre, aquí en Elemento Vital, y te transformaste en semifinalista, porque respondiste muy bien sobre enfermedades de origen hídrico, energía undimotriz, los yacimientos minerales, y una ronda especial sobre Akumar, igual que Yara. Bueno, así te... ¿Estás lista? Lista. ¿Preparada? Vamos con las preguntas para Ana, Anita, que viene del Arañado, Córdoba. Elijo la 6. La número 6 eligió Ana. A ver, las posibles respuestas son estas. 5 años, 10 años, 15 años o 20 años. ¿Qué tiempo mínimo se almacenan en piletas con agua los desechos radiactivos de alta actividad? Tenés 30 segundos, Anita, tiempo. 10 años. 10 años, dice Anita. Muy bien, vamos a ver si es verdad. Ingeniero Oscar Medina. Sí, la respuesta es correcta. Es correcta. ¡Qué rápido contestó Anita, eh! Y si me permiten, he omitido los agradecimientos para la gente pertinente que ha hecho posible que Anita esté acá en Elemento Vital. Fernanda. Agradecemos al señor Jorge Alberto Arroyo, intendente de El Arañado. Muchas gracias, entonces. Ahora sí, Jorge. Claro. Muy bien, Anita, respondiste rápidamente, ¿eh? Van a estar atentos tus compañeros. Falta mucho todavía. Hacemos una pausa, luego continuamos, no cambie de canal, aquí está, como diría una vieja telenovela, lo mejor de nuestra vida, nuestros hijos, ¿no le parece? Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional, a través de Lenosa y el Gobierno de Chaco, ejecutado por Constructora OAS Limitada, Supercemento SAIC y Robela Carranza Sociedad Anónima.
Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Grupo Albanesi, 85 años invirtiendo y contribuyendo al desarrollo del país en la generación eléctrica a través de sus 8 centrales termoeléctricas, la ejecución de obras de infraestructura y operando en el mercado de comercialización y transporte de gas natural. Otoyo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso. Es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. A 50 metros del Congreso, sobre la avenida Rivadavia, Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. La Posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño, Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Hotel Americano, la mejor opción en la Ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. La buena lectura ilumina. Ediciones SICUS, www.sicus.org.ar. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos 178.